La defensa de los hinchas de Barcelona, ya liberados, presentará una demanda en contra de los fiscales y jueces que llevan el proceso por la agresión a un policía en el Monumental. El argumento es que se violaron los derechos humanos y el debido proceso para los jóvenes detenidos. Somos hinchadas, no delincuentes, somos 29, los inocentes. Es la canción que compusieron dentro de la penitenciaría del Litoral. Mi familia ha pasado muchas malas noches, los días que estuve ahí no ha comido, preocupado por mi situación. Para los hinchas de Barcelona, acusados de agredir a un policía el pasado 19 de mayo y que estuvieron tras las rejas 41 días, la lucha no ha terminado. Ahora planean demandar al fiscal que abrió la indagación previa y al juez que dispuso las detenciones. Ya que algunos de nosotros perdimos trabajo y otros perdieron sus estudios. Lo que importante es que queremos es limpiar totalmente nuestro récord policial. El juez de la causa, Enrique Rodríguez, dispuso la libertad provisional el viernes último para los 14 hinchas que seguían detenidos. Solo uno de ellos permanece en la cárcel debido a que su boleta de excarcelación tuvo un error. Su madre explica que la falla fue rectificada y que el joven saldrá este lunes en libertad. Lo acusaban por robo y él no tiene nada que ver por esa causa. Ya voy con el escrito para que una vez rectifiquen ahí, que el error fue en el juzgado tercero. El abogado de los jóvenes manifestó que además de las demandas presentará quejas a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a poner la queja al Consejo de Judicatura y vamos a ver si la justicia brilla con la claridad que tanto se ufana. Aquí está la desdichada, que demuestre inocencia completa. Mónica Rojas, Ecuavisa.